Bienvenidos amigos a NTV Deportes, yo soy Luz Garisco. El día de hoy nos encontramos en el gimnasio Roberto Durán, donde se realiza la Liga Panameña de Baloncesto. Tuvimos el placer de entrevistar a algunas leyendas de este deporte y también a algunos jugadores del equipo del Atlético Nacional. James Naismith, un profesor canadiense de educación física, inventó el baloncesto en 1891 en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. El deporte ganó rápidamente popularidad y se expandió por las universidades y colegios norteamericanos a principios del siglo XX. Panamá tuvo una historia en el básquetbol desde 1960 y 1970. Fue la primera época dorada donde se ganó el Centro Básquet, se clasificó a los Juegos Olímpicos, se obtuvieron medallas en los Juegos Panamericanos y se logró ir a un Mundial en Yugoslavia 1970. Y de ahí, las siguientes generaciones, como la segunda época dorada en los 80, la tercera generación hasta la actualidad, han seguido representando el baloncesto profesional en diferentes competencias internacionales, obteniendo grandes logros para Panamá. La Liga Profesional de Baloncesto, o LPB, es la principal liga de Panamá. Fue fundada el 3 de junio del 2015 por la FPB, o la Federación Panameña de Baloncesto. La Liga Panameña de Baloncesto inició en septiembre su sexta temporada del 2021. Será la primera vez que participarán 7 equipos en esta sexta temporada de la Liga Panameña de Baloncesto. El baloncesto es uno de los deportes más practicados del mundo, con más de 450 millones de jugadores. Se juegan numerosas ligas y campeonatos en el mundo entero, sobre todo en Europa y Asia. La Liga Panameña de Básquetbol este año está dedicada al exjugador de baloncesto Julio Osorio Quintana y tuvimos el placer de entrevistarlo. De verdad que a veces no tengo ni palabras así para contar todo lo que me sucedió a mí en el baloncesto y todo lo que significa para mí el baloncesto. El baloncesto para mí ha sido una cosa bien bella en mi vida. Porque yo nunca pensé que iba a llegar a ser lo que fui, pues, representando a mi país. Y eso siempre estaré agradecido del básquetbol. Porque con el básquetbol estudié, conseguí mi trabajo también, el básquetbol me ayudó. El básquetbol me ayudó mucho. Yo, la verdad que nosotros tuvimos una selección muy buena. Éramos muy unidos, el grupo de nosotros. Pero no era una selección, porque yo, los jugadores que yo era, parece que son más modernos, son más altos, más pesados, más fuertes. No era como nosotros. Mira, yo, mírame a mí. Yo iba a jugar con unos jugadores de 250 libras, 280 libras. Pero tenía que jugar y así me hicimos, pero hicimos bueno el grupo de nosotros, fue un grupo que estuvo bastante unido, hicieron algunas presentaciones y más que nada aquí en Panamá. Nosotros le dimos bastante alegría. Eso es lo que nos gustaba a nosotros cuando tú salías con, que veíamos el rostro de los fanáticos, concho, que salían con, ¿qué pasó esto? Eso era lo que más nos gustaba. A mí me gustaba eso cuando la gente que ganamos salían contentos. Eso era la mejor alegría que me daba a mí, ver a los fanáticos contentos. Concho, varias veces tuvimos el traspié y concho, le veía triste porque no es como ahora que es más fácil el transporte y eso, sino que a veces ellos tenían que viajar para allá atrás, para el Chorrillo, por esos lados, por allá, y era difícil, no llegaban tarde, y uno quería darle alegría, aunque sea, llegaban tarde a su casa, pero iban contentos. Esa es una de las cosas que más me gustó. Yo la verdad que el basquetbol, nosotros conseguimos bastantes cosas buenas en Panamá, ganamos muchos campeonatos centroamericanos, centroamericanos y el Caribe, fuimos los panamericanos, fuimos varios mundiales, fuimos a la Olimpiada, que es el único equipo de la historia que ha ido a un equipo conjunto que ha ido a una Olimpiada es el baloncesto. Nadie más ha ido a una Olimpiada, ni el fútbol, ni el béisbol, ni el voleibol, ninguno es el conjunto, ninguno ha ido. O sea que nosotros le hemos dado mucha gloria a Panamá. Y yo siempre estaré contento con mi deporte. Yo fui un jugador así humilde,
como todos los muchachos aquí en Panamá, que quieren sobresalir en el deporte. Y yo le digo a los muchachos jóvenes, ¿no?, que cuando tengan un deporte, lo cojan en serio. Cojan en serio, porque eso los puede ayudar a llegar hacia alguien en la vida, a desarrollarse, a conseguir becas, porque ahora hay más facilidad que el tiempo de antes. Antes era difícil. Ahora te consiguen becas para que puedas estudiar, si quieres estudiar aquí en Panamá, si quieres estudiar en Estados Unidos. Así que el deporte es una cosa bien linda. El deporte ayuda a uno a desarrollarse en la vida. Conversamos con el director Vicente El Gallo Duncan, que nos cuenta un poco sobre su trayectoria como exjugador de la Selección Nacional y como actual director del Atlético Nacional. En 1977 fui selección de Panamá de baloncesto y pues de ahí me he mantenido. Estuve en la selección por 8 años. Varios años de eso fui capitán de la selección en algunos torneos internacionales, muchas medallas de oro, mucha satisfacción que le pude brindar a mi país y me siento pues muy orgulloso. Luego obtuve una beca, fui a estudiar profesorado, regresé y me he mantenido pues haciendo lo que nos gusta, es el deporte. Y pues ahora como entrenador, he sido entrenador de la selección de Panamá por muchos años y pues hemos participado en torneos tanto panamericanos, centroamericanos del Caribe, y pues gracias a Dios nos ha ido bien y ahí vamos ahora en estas líneas del entrenamiento y enseñar este deporte, que es lo que nos gusta. Aquí a nivel local, pensamos de que se hace la ayuda que se le debe dar al deporte, sobre todo en lo que son la preparación física, lo que son las instalaciones. En realidad no hay instalaciones adecuadas para el desarrollo de este deporte a nivel nacional, porque estamos hablando a nivel nacional. Creo que debe existir un programa de desarrollo de jugadores, sobre todo desde la edad temprana, de los ya 7, 8, 9 años, ya el niño debe estar en un programa de desarrollo de este deporte. Tuvimos el placer de conversar con Daniel King y Jonathan King, jugadores del Atlético Nacional. La liga me parece excelente, ya que todos mis compañeros pueden disfrutar de ella, porque aquí en Panamá no se hace una liga así como constante, pero como la que están haciendo ahora, y me parece excelente la liga. Bueno, tenemos un excelente equipo comparado a años anteriores. Tenemos un buen equipo este año y la meta es por lo menos quedar campeones y hacer un buen trabajo. El baloncesto es algo que llevo en la sangre, ya que mi papá jugaba baloncesto y él fue el que nos metió a mí y a mi hermano en esto. Y para mí significa de todo, lo juego con pasión y es algo que, como te dije, lo llevo en la sangre y me encanta jugarlo. El mensaje que yo le puedo dar es que primero estudien, porque sin la educación no pueden jugar ningún deporte. Primero estudien, le hagan caso a sus padres y si les gusta este deporte, que lo hagan con pasión, dedicación y esfuerzo y van a llegar muy, muy lejos. Mi inicio en el baloncesto fue gracias a mi padre, que él jugó baloncesto y la verdad fue el que me metió en ese mundo. Al ver yo que le entrenaba a mi hermano, me fue gustando, pero lo mío era el fútbol. Pero bueno, gracias a Dios y al basquetbol, soy lo que soy hoy en día y la verdad es que es algo que me agrada, me encanta hacer lo que hago. Bueno, sí, gracias a Dios a mí se me concedió una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos por el profesor Vicente Duncan, El Gallo. La verdad que me consiguió una beca para poder estudiar allá. Jugué baloncesto allá, universitarios. Me gradué allá y bueno, después retorné a Panamá y donde me uní a la selección de Panamá de baloncesto, donde he jugado por muchos años y en otros países como El Salvador, Costa Rica, Chile en su momento, donde he podido jugar profesionalmente. En el 2015 ganamos medalla de plata en los Juegos Centroamericanos del Caribe en México. En el 2017 ganamos medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del Caribe. Hemos ganado el Centro Básquet, hemos ganado la Copa Latina en el 2017 aquí en Panamá.
La verdad que son cosas que no te puedo explicar el sentimiento cuando uno se pone la camiseta, las seis letras, lo que uno vive. Bueno, como siempre digo, gracias a Dios, creo que nos da la fuerza. He tenido un desempeño muy bueno, siendo el mayor anotador del equipo, pero gracias a mis compañeros, que son los que me apoyan, confían en mí, el coach, la junta directiva, y bueno, gracias a Dios estamos haciendo las cosas bien y esperemos seguir haciéndolas bien para poder lograr el objetivo que es clasificar entre los cuatro. A partir de este año 2021 será la primera vez que participarán 7 equipos en esta sexta temporada de la Liga Panameña de Baloncesto, con las siguientes franquicias: Atlético Nacional de la Policía Nacional de Panamá, los actuales campeones Caballos de Coclé, Club Deportivo Panteras, Correcaminos de Colón, Toros de Chiriquí, Universitarios del Hues y el Club de los Debutantes Dragones de Don Bosco. Invitamos a todos los fanáticos de este maravilloso deporte a que asistan a ver la Liga Panameña de Baloncesto, donde hay grandes jugadores profesionales y con gran nivel técnico, y sobre todo apoyar el deporte en Panamá. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @ANTVDeportes. Gracias por sintonizarnos. Desde el gimnasio Roberto Durán, informó para ustedes Luz Garis O.